una gift card de 50 mil pesos para comprar lo que quieran en Navidad en Audio Música. Así que con el hashtag Audio Música en Radio Z, ustedes ya pueden participar. Y ustedes ya pueden participar. Lo bueno, mira, weón, aquí, cacha, mira, aquí voy a hacer. Mira. Oye, weón. Sí, pues, weón. ¿Quiere que lo choque? Pues, ¿qué te tapa, weón? Porque soy envidioso. Pero, weón, yo todavía no entiendo por qué se vinieron por ahí. ¿Y por dónde nos teníamos que venir volando por arriba del cerro, weón? No, pues, weón, porque por ahí, mira, te viniste por Vespucio cuando no tenéis que irte por Vespucio. Lo que tendríais que haber hecho, weón. Puta, conocen, viven en el barrio alto, weón, y uno que vive en un barrio, weón, pujante, weón, como Huechurá, no sabe mejor. Ustedes deberían haberse metido. Alonso Córdoba, la Kennedy, salió de los conquistadores, el túnel. Y ya estarían abajo, weón. Pero se vienen eso por el taco dije, de Vespucio, weón. Que yo dije, pues, weón, pero el gordo me tiró por acá, weón. Pero si el gordo, weón, no tiene ni auto, weón. Y de acá se ve sin auto también, que sabe, weón, de manejar. Oh, weón, mira, concha suma. Oye, ¿y no hay nadie vendiendo alguna cosita, una palmerita, alguna hueadita para comer, weón? Tengo más hambre, weón. Gordo, ¿sabes con qué le están esperando acá? Mira, al gordo te están esperando con bebida y a Zabaleta lo están esperando con una... Mira lo que me ofrecieron. Mira, una cervecita artesanal para el calor. Ah, bueno. Pero no puedo porque estoy manejando, buscando. Pero con la vuelta, después de 40 minutos, Marta. Ninguna, weón. Estoy loco. No se puede. Ya, pues, gordo, pelando forro. No, me devuelvo, pero me dejo parado. Lo que pasa es que con lo que yo acelero este auto, voy a llegar ya a Puerto Montt, el tuyo. Mira, tú cachai que el gordo el otro día se fue a Santa. El último viaje del gordo en el auto fue a Santa Cruz. Sí. Y le echó 15 lucas de bencina, fue a Santa Cruz 20. Y después volvió a San Antonio. 20. Sí, señor. Hizo Santiago, Santa Cruz, San Antonio, Santiago. Y le quedó un octavo de estanque. Yo en este carrete voy a gastar 20, yo creo. Yo en este pique. Este da 5. ¿Quién te va a comer algo? ¿Qué quiere comer, mi hijo? Yo me comería, ¿sabes qué me comería? ¿Un chichito? No, me comería un lomo. Un chichita. Un lomo a los pobres. Oh, qué rico, weón. Oye, lomo, si vamos a almorzar después. De cebollita. ¿Me invito a almorzar después? Ay, qué rico. Ya, tengo pero doctora, danos tiempo a nosotros también. Doctora, siempre le vaya tiempo a los socios. Le hay tiempo al otro compadre de los Unimar. Pero a nosotros nunca nos dan tiempo. Gordo, por ejemplo. Me acuerdo cuando Jorge Zabaleta era humilde, pobre, solo un actor de ahí, de tercera categoría en la cantante, y nos juntaba a comer comida china allá en Bilbao, claro. Millones, ¿se acuerdan o no? En Bilbao. ¿Se acuerda o no? Y nos juntaba a comer comida china. Gordo. ¿Quién invitaba? Por ejemplo, ¿qué hizo Zabaleta? Weón, yo los vio invitando, nadie me ha invitado nunca a mí nada, weón. Uy, weón, mira. ¿Qué onda? Están arreglando por esto. Oye, bueno, esto, pero no estamos en crisis, weón. Parece que en crisis donde más arreglan no, cosas. Lo que pasa es que tienes que pensar que las plata no están dirigidas así como la crisis. Los ministerios tienen sus plata que tienen que gastar. Yo aquí estoy, ¿para dónde vamos? Derecho, weón, hasta salir a la 5 Norte. Eso, vamos, derecho. Oh, ruta 5, ahí está ruta 5, ahí arriba, weón. Pero chipureo, hermano. Nos habríamos ido por ahí rajados. Pero, weón, de chicureo cruzado y por gordo. Hazle caso a Piratini, si Piratini cacha. Lo dijo derecho. Vos, el gordo, ya me metió. Sí, vos dijiste derecho. Porque ahí por la radial derecho, pues, weón. Hasta la ruta 5. Esta es la bajada, este es el caso de camino más peligroso. Pues sabés que aquí, esta bajada, ¿cómo se llama esta bajada? De... La pirámide. Hay un terrenito allá abajo. Tiene un campito ahí. Uy, hay un weón que se quedó parado ahí, se quedó parado en la subida. Y ahí ocho más. Uy, el weón, échale agua, hombre. Mira el viejo más cuero, weón. Agarro, se quedó parado el viejo más cuero. Oye. Este pedazo de camino nadie se quiso hacer cargo nunca, ¿cachai? Que este no está concesionado. No, porque es tan peligroso esta bajada.
nadie se quiso responsabilizar de esto. Y de hecho, ¿y tú sabes qué? Están haciendo ahora la metida para allá, ¿cachai? En esta época, hasta hace 3 años atrás, era súper peligroso en la noche, porque tenían unos riegos en el cerro y caía sedimento. Y muchos accidentes en la noche porque en las curvas patinaban los autos. Mira ahí la autopista nueva que están haciendo las nubes. Oye, el desarrollo de este país. No, este que somos los jaguares. Oye, mira ese departamento. Pero usted está arriba del cementerio, Sí, pues está el Parque de Santiago, al frente del Parque de Santiago, y son esos edificios. Oye, ahora tenía un conserje de. Hola, Jota. Sí, vengo a ver a Maximiliano Los Padres. Está en la 2504. Exactamente. Ya, no contesta nadie. Oiga, no contesta su papá. No, sí, mi papá está enterrado ahí. No sé nada yo. Si no contesta, no le puedo abrir. Oye, ya, mira, ¿Derecho nomás? ¿Derecho? ¿Fuerte y derecho? Oye, mira, weón. Estos camiones me dan miedo porque tiran piedra. Voy a ir por acá, weón. Oh, concha tu madre. ¡Mira, camionero! Ya. Estamos paseándonos por la zona norte, no, sur de Santiago. Por mi barrio. Te pasó un auto chico, weón, más chico que el auto del gordo. Mira. No, pues sí, para hacer un portonazo aquí. Un 206. No, yo voy a la velocidad que se permite, a 100. Oye, ¿sabéis quién está de cumpleaños hoy día? ¿Sale de Chile? Oye, ¿sabéis quién está de cumpleaños hoy día? No, weón, dale saludos, mandémosle saludos al señor P, el señor PF. El señor PF hoy día está de cumpleaños. Sebastián Cruz, que cumple 30, pero representa 50. Así que un saludo a don Sebastián Cruz, gerente de marketing de PF, que está a bien a mal traer físicamente, pero es un lolo y ha confiado todo el año en nosotros. Mándenle un saludo a Zabaleta, dile gracias, señor PF. No, PF, lo máximo. Siempre están todas las cosas que nos hace. Ahí está PF. Así que maravilloso. Y aparte que apoya el fútbol, ¿cachai? Está con la gente ahí. Puta, ¿a quién a Calera no está la camiseta de Calera? Está en la camiseta. O sea, Calera. Tenemos 6 camisetas del fútbol chileno. De Ranger, de la Calera, está en la camiseta de Audax, está en el pantalón de Unión Española, está en San Felipe, en la U de Conce. En varios, pues. ¿Viste? Mira, ahí yo salgo a mi casa. Por eso estaría todo yo a mi casa. Ahora le está metiendo pata el jefe, ¿viste? Ahora sí que sí. Mira, pasamos hasta un camión repartidor. Pero... Ahora sí que sí. Oye. 160, hermano. ¿Pero cómo viajar en esta camionetita? No, un Berger esto, ¿ah? ¿Eh? Un Berger. El paso superior de Guanaco. ¿Cuál le falta caleta? No, si llegamos, hombre. Estamos listos, hombre. Estamos allá. Un pato pimienta respirando. Mira, yo creo que lo que vamos a hacer... Atrás. Oye, tu pimienta, oye, eso es lo que vamos a hacer. Activa bien la carga, hombre. Volta. Ya. Oye, Sabaleta Chile. Pedro Fontoa, aquí está Carlos. Aquí Pedro Fontoa, al final, el último condominio, el más flight. Más flight de todo. Sí, a los pies del cerro. Por ejemplo, a esta velocidad corta no paramos ni cagando el auto antes del... Centro comercial, mira. Hasta ya estos frenos. Ah, pues ya pasaron el mall. Ya, pues. Pero tiene los medios, Ya, a ver. Mira, vamos a hacer. ¡Oh! ¡Oh! ¡Te pegaron la encerrona! Oye, ¿qué onda, weón? ¿Cuánto falta, Carlos? ¿Para llegar? Aquí hay un problema. No, le falta. Mira, esto es lo que vamos a hacer, pesquen. A ver, ¿qué vamos a hacer? Casi chocan. Mira, vamos a hacer, porque Pato Pimienta parte en 3 minutos más, y tiene un espectacular entrevistado al mejor muralista de Chile, entonces nos vamos a ir al Pato Pimienta, ustedes van a llegar acá, y en el punto Z vamos a reconectar desde acá para mostrar las imágenes del auto del gordo. ¿Les parece? Mira, Carlos, te voy a decir una cosa. Si vos
si vos ¿qué cosa? No te que nos vamos, te perdí, Rosaleta. No te escuchamos. Nos vamos, no te escuchamos. ¿Cómo? No te escucho nada. ¿Te quedaste pegado? No te escucho nada. No se escuchó, no lo que dijiste. Lo que dijiste, Rosaleta. Ah. No escucho nada lo que dijiste. ¿Qué se sacaba el programa? Si se acaba el programa, el gordo weón, nos vamos a esperar una hora que se entere el pato viviendo, así que nos vamos a dar vuelta aquí y nos vamos a ir a picar. Pero, si te queda media hora para llegar a casa, Aleta, te queda media hora. Bueno, ahí lo vemos, pues si no lo muestran por Instagram, live también. Y media saliendo, no, Bruna, si yo pico, si dije live. Y mi camioneta corre súper rápido. Cállate, weón, norte, cállate. Cinco Norte. Weón, por el túnelcito que dice La Serena. No, weón, por ahí no. El túnel que dice La Serena. ¡Oh! ¡No están echando la foca! ¿Dónde? ¡Por este! ¡Por acá! ¡No! ¡Por ese túnel! ¡Ya! Puta. ¡Ahí! ¡Ya! ¡Y fuerte sí, derecho! Weón, ¡hasta la salida lo pinto! ¿A cuánto están? ¡Cuidado que hayas, weón, pero, cuidado weón. En esa parte que ahí roban, weón! ¡Ahí en la zona! Acá. ¡Ahí hacen la encerrona! ¿Qué iban a hacer el encerrón aquí, weón? ¡Se meten el medio taco, weón! Es lo que se vuelve a bajar al gordo el auto ya. Llega la justicia. Porque la justicia de este país tarda. Pero llega. Oye, solo decirle aprovechando que están ahí. ¡Uy, el manso taco, viejo! ¡Oye, patea la mira el camión, weón! ¿Cómo te tiró la weón? No la cagas, tú, weón, la cagas. Pero tiene el auto más grande. A los Miguelitos, a los neumáticos, weón. Este weón de auto. Sí, es como que no es paraguayo. Camión paraguayo, ahí dice. De Puerto Javier. Puerto Javier. Brasil, weón. ¿Ah? Brasil. Es el Porto Alegre. Mira, la va a hacer, mira la que la va a hacer este porque. Espera. Espera. Buena, ah, y la picó. Mira, weón. ¿Cómo estuvo ahí, weón? Ya está otro cuenta. Mira este chico, oh, este viene rápido, weón, mira. ¿Cuál es los tréboles, weón, a los gringos? ¿Caché que aquí echan a un ingeniero y le dicen, oiga, tenemos que hacer un trébol acá? Tú te lo haces chico, corto, no podéis salir. ¿Por qué no lo copian? Ya está hecho. ¿Nunca entendió eso? Ese fue el ministro Cruz, de Obras Públicas. Ya, Carlos, ¿qué vamos a hacer? Ya, lo que les dije recién, y mientras tanto les tengo que decir que para cada tipo de cabello hay un tipo de champú, y eso lo tiene Naturvital. Encuéntralo en www.tiendacreso.cl, los mejores, por ejemplo, para cabello anticaída, con caspa, teñido, todo lo tiene Naturvital en www.tiendacreso.cl. Y no se olviden que el viernes tenemos espectacular concurso de Isdin, porque vamos a regalar 5 packs de productos para el verano Isdin. Así que participen, háganle clic. Posteen, reposteen la foto, etiqueten a 2 amigos, sigan a Isdin Chile, sigan a Radio Z-CL y el viernes se pueden ganar uno de los 5 packs que vamos a regalar en autopista, en gemelos y en el punto Z. Ahora viene el Pato Pimienta que parte en 2 minutos más con una espectacular entrevista y yo los espero acá para que salgamos en vivo en oye, el punto Z. Escucha, Carlos, escucha. ¿Te gusta la dice de alguna parte donde almorzar rico por ahí? ¿Te gusta? Ya, espera. Almorzar rico por acá. Ah, pero weón, podemos ir al establo, weón. O podemos ir al ancla. Y estamos cerca. ¿A dónde está eso? Chicureo. ¿Dónde está? Chicureo. ¿Ah? Chicureo, ¿no? Como a 10 kilómetros de aquí. 6, 7 kilómetros de acá. Chicureo. Oye, weón, yo no voy a andar en la ninguna parte de Carlos Peralini. Yo voy a irme directo para allá. Vos andas en tu autito nomás. No te voy a buscar. Pero, weón, si yo estoy acá, weón, si te vas a llegar a Saneta, yo quiero ir te una, queda a media hora para llegar acá. Weón, yo quiero una picadita, buscar una picadita. ¿Hay alguna picadita o no? Así como de tocomple, de unos sanguchitos. ¿Ah? Chorrillana. Acá dicen que hay unos carritos también de lomito. No, nunca tanto, te metí a tu pista con cholado. Estoy hablando de una picadita rica, así, una cocina como la fuente de mar, ¿cachai? Una fuente alemana. ¿Una cazuelita, una cosa así? ¡Claro, Oscar! No,
Ahí te tenés que ir pa, te tenés que ir pa, te tenés que ir pa Chicureo, pues, weón. Ya, nos tenemos que ir. Mira, hay uno aquí por aquí cerca. Los pacos, o sea, los carabineros, perdón. Pero ¿cómo le dice sea la fuerza de la ley? Ya, ¿y a quién paran? Al repartidor, weón. Puta madre, weón. Vaya, ¿cierto? Ahora el repartidor venía como a gamba 90. Repartidor venía. Ahí hasta salía los pasó como a 180. Ya, ahí sigue derecho hasta salir el pinto. No, bueno, puro si taco. Lo pinto también está en. Oye, Carlos, es que yo no puedo esperar a la pato pimienta, porque tengo al doctor. ¿A qué hora? A las 3. No, nah, pero sí, bueno. Alcanzáis de más, posadaleta. Ya, llega acá primero, pero eso. Deja que el Pablo haga su entrevista. Llega acá, sí, bueno, vaya a llegar 2:30. Sí, que Pato le haga más cortita de repente. Va a llegar 2:30 y la vamos a hacer. Ya, cortemos entonces. Ya, listo. Ya, oye, el ganador de la gift card de Audio Música. Ya me lo tiraron. Claudia.b, arroba claudia-vera-r. Bueno. Ganadora de 50 luquitas gift card. ¿Prima de Jorge Núñez? No, mandó su foto con su hijo aprendiendo a tocar guitarra. Ah, bonito. Ah, qué lindo. Bonito. Así que para que le compre... Bueno, mostremos la foto, mostremos todo. Muestra la foto, pues, niño nuevo, comparte la foto de la ganadora. Pues. Mira, weón, habríamos salido acá, gordo. Habríamos salido aquí. Ya habríamos llegado, weón. Oye, el gordo como GPS, como el Loli, weón. Yo te dije, weón. Ahí está la foto. Con razón que se demora 7 horas, weón, a San Antonio, weón. Allá, weón. Ya, vámonos, weón. Está el Pato esperando. Vamos. Ya, los espero acá. Mira, le voy a mostrar una foto, le voy a mostrar un... Oye, ando con una cajita de casa del bosque. Ya, ahí, hasta ahí entonces. Nos vamos. Mira. Acá va a llegar donde el auto el gordo. Voy a llegar al auto el gordo. Claro, no, qué intención. Oye. Gordo, tu nuevo auto. Vamos a manejar. ¿Te gusta? Vamos a manejar. Chévere. ¿Te gusta ese auto, no? Cruce. Un nuevo auto gordo, listo. A mí me gusta. Solo eso te digo. Oye, nosotros vamos a almorzar, sí, Carlos. Ya. Las 12. Háganla, güey, que quieran, pero los espero acá. Ah, no vaya a ir a almorzar con nosotros. 10:30 saliendo de la casa, dije, 10:30, güey. 10:30 saliendo de la casa. No, si yo llego porque tengo una camioneta. Ya, ahí salía la pista, apúrate. Ya aquí estamos, salía la pista, llegamos. Ya. Bueno, los espero. Ya sabía que el gordo me iba a tirar por todos los tacos de Santiago. ¿Para qué hay, pues, weón? No, y todavía te queda el taco de los pintos. Si hay taco ahí porque están arreglando. Pero, ¿cómo nos mandas por otro lado? Ya, nos vemos. Mira, gordo, ya. Sí. Chao. Este viaje. Chao. Ya, nos vemos. Chao. Nos vemos más rato en el punto Z. Nos vamos a tomar el punto Z. Ya. Hay días en que.